No te pierdas el revolucionario juego del espacio en el verano. Pregunta o tiro. Varios jugadores del plantel, incluso el utilero, se animaron a este nuevo desafío. ¿Querés ver quiénes llegaron a la final? Entonces, no te pierdas este video. Si lo guacho pillan rap, entonces. Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, les digo ten, huh? Yeah, y por la ven, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh? I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Bueno, estamos con Nico Gómez en la catedral del básquet argentino para hacer el juego del verano, que es pregunta o tiro. Ya le explicamos la dinámica a Nico. Ahora te vamos a elegir entre el 1 y el 5 para ver qué preguntas te van a tocar. El 1 al 5, ¿qué elegís? 3. Bien, arrancamos de fácil a difícil. Le explicamos a Nico que tenés la opción de tirar si tenés alguna duda. La primera, ¿cuál no es un apodo de Ferro? No tenés las opciones, en este momento elegís tirar o contestar. Contesto. Bien, te doy las opciones. Oeste, verde y blanco o verde Lara, ¿cuál no es? Verde y blanco. Primer punto para Nico Gómez. Vamos, 1-1, seguimos. Avisale que Mosca metió a 5. Y por eso no, no está. La 5 va a haber final. Si vos metés a 5, tenés que jugar una gran final con Claudio Mosca. El segundo, ¿qué goleador fue símbolo de Ferro en el ascenso? Hay opciones. Voy a leer tres nombres. Hay uno que fue símbolo de Ferro en estos años de ascenso de Ferro. ¿Qué haces? ¿Contestás? ¿Tirás? Contesta. ¿El Máquina Gianpietri, Gomito Gómez o el Pupi Salmerón? ¿Quién fue símbolo de Ferro en estos años de ascenso? El Pupi. El Pupi Salmerón. Segundo punto, hubo una duda, pero salió. Y el Hugo Villarán tenía ahí. Bien. Pues el Máquina también jugó, no le fue de la mejor manera. Tercer pregunta, ya sube un poquito la dificultad. ¿Quién no fue técnico de Ferro la temporada pasada? ¿Tenés las opciones o elegís tirar por no, un no, punto? Pregunta. Bien. ¿Juan Manuel Sara, Orfila o Jorge Cordón? Orfila. Tercer punto de Nico Gómez, bien afilado. Vienen afilado en general. No le tienen un miedo a esta, le tienen un miedo grande. Cuarta pregunta. ¿Cuántos jugadores uruguayos hay en el plantel de Ferro? ¿Hay opciones? Como ya sabes que te toca... No, pregunta. Bien. ¿Uno, dos o tres? ¿Dos? Dos. Cuarta respuesta correcta, así es. Agustín Pérez y García, también otro uruguayo, que son compañeros tuyos de esta temporada. Última pregunta, esta es difícil. ¿Qué deporte no tiene Ferro entre sus disciplinas? Si la mete, empata con Claudio. Si la metes, empata con Claudio. ¿Tirás o contestás? ¿Qué deporte no tiene Ferro entre sus disciplinas? Me la juego, pregunta. Bien. ¿Béisbol, boxeo o rugby? ¿Cuál no tiene Ferro entre sus disciplinas? Rugby, quinto. Uy, Dios. Hay una final, veremos si entre dos o entre tres, o los que sean, pero ya te aseguraste el pasaje a la gran final de este juego pregunta o tiro. ¿Querés sacarte las ganas al final? Bueno, dale. Se llama Nico Gómez. A ver. Fue la pregunta. 5 puntos de 5, tremendo Nico. Gracias por prestarme en el juego. La gente del Ferro Televidente, espero que te haya divertido vos también. Gracias. Te esperamos en la final. Gracias.